Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes un video hablando con spoilers de la nueva película It Chapter 2. Si todavía no la viste, te recomiendo que mejor veas mi crítica sin spoilers porque voy a estar arruinando sorpresas en 3. 2. Uno. Si quieren, tal vez podemos comenzar hablando de los cameos, son un par de cameos nada más. Lo vemos el director Andrés Muschietti en la farmacia cuando Eddie, el hipocondríaco, va a, a visitar este lugar, se encuentra con el farmacéutico de hace décadas atrás, con su hija, todo eso, va a este sótano y tiene el encuentro con el leproso y todo eso. Entonces lo vemos, Ande, hay un momento. En el fondo, y también tenemos obviamente al Stephen King, que está en esta casa de segunda mano donde le vende la bicicleta. Al personaje de James McAvoy, está este famosísimo, fantástico escritor. Tomando mate con el escudo independiente, equipo de fútbol argentino, evidentemente que fan el señor Muschietti, lo cual es curioso porque está en una especie como de competencia con Fede Álvarez, ¿no? que hace lo mismo como eh, lo ha hecho en sus películas de Hollywood, que siempre incluye por un momento el escudo de Peñarol, que es el equipo de sus amores y el equipo de mis amores también. En mi crítica yo decía que hasta los momentos que. Son innecesarios o no son del todo buenos. Igualmente tienen la esencia de Stephen King. Me parece un gran ejemplo el personaje de Henry Bowers, ¿no? Que es este muchachito que vemos en la película, terminó en un, es una institución para personas con problemas mentales. Lo vuelve a reclutar Pennywise, lo, le lleva este cuchillo, el cadáver de uno de sus amigotes. Le sirve un poco de, de chofer, lo ayuda a escapar y todo eso. Podría no estar este personaje, realmente a, a, a cuchilla a otro de los, de los protagonistas y todo eso, pero si lo hubiésemos quitado no hubiésemos perdido absolutamente nada, evidentemente mucha gente lo estaba esperando porque forma parte del libro y todo eso, pero igualmente esto del, del cadáver que, lo, que, le, que le conduce el auto y todo eso, es tan, es tan Stephen King. Son postales que realmente saltan de, de los libros de la mitología de este escritor. Y yo, como fan de Stephen King, solamente lo puedo disfrutar. Y después, esto del ritual indígena, ¿no? Que está muy bien las animaciones y lo que vemos y cómo se cuenta. Todo eso que está interesante, vamos a decir, pero de la manera un poco apurada que, que lo tira a la película, los otros personajes, como que no. No debaten demasiado de este plan, o no, no lo discuten, o no hablan del tema. Se tira después, recién se retoma el final de la película. Yo por un momento no sabía si estaban siguiendo este plan de ir a juntar estos objetos que tienen un valor importante, personal para ti y todo eso, o no. La vemos a Beverly que lo está haciendo, pero los otros como que están dando vueltas por ahí nada más. Entonces, como que se pudo haber hecho mejor, pero de nuevo, muy Stephen King. No, y recuerdo estas cosas de, de Dreamcatcher, que fue una terrible película, muy mala, pero igualmente todos estos elementos son directamente, están transpirando de la gran eh, obra de este fenómeno del género de horror. Hablando un poco de Pennywise, tenemos un poco más de esta supuesta historia de origen, donde yo pensaba que se iban a ir por un lado un poco más del, de lo, vamos a decir, interdimensional, como que es un ser que entró a través de un... De un portal o lo que sea, pero no lo muestran un poco más como un alienígena directamente que cayó en una especie de nave o, o estructura, vamos a decir, hace cientos, miles de años en el pasado. Están estas tres luces muertas, que uno puede decir que son un poco como su esencia. Me hicieron acordar a los tres demonios del sueño de Freddy Krueger en una de las secuelas. Menos buenas, pero eh, que, que llegaron en la, en la recta final de esa franquicia, vemos una versión de cuando surge Freddy Krueger, ¿no? Que hace este pacto con estos tres demonios, justo antes de que él muera quemado y todo eso, me hizo acordar como si necesitáramos más conexiones con Freddy Krueger. Me parece que son dos personajes que tienen muchas cosas en común. Y tal vez alguien puede preguntarse: ok, si en realidad son estas tres eh, esferas de luz. El verdadero pennywise, la verdadera criatura, vamos a decir, ¿por qué son vulnerables al final de la película estos insultos y esta, esta estrategia que tienen el, el club de perdedores para reducirlo, no literalmente con eh, agresiones y decirle, no tengo miedo y todo eso, ¿por qué funciona con estas entidades ancestrales intergalácticas? Yo creo que un poco la defensa de eso puede ser que al haber pasado tanto tiempo en la forma. Humana, humanoide, este payaso, y yo siento que esa escena con Beverly que va a su antiguo hogar y habla con esta señora mayor, que obviamente es Pennywise. Yo me inclino a pensar que esa mujer es un poco la, la versión que está interpretando Pennywise, es ese disfraz que se pone, pero que tiene relación con la verdad. Yo sí creo que existió en algún momento la hija, existió en algún momento el padre de esa mujer que sí había estado en el circo y que de alguna manera él eh, le hizo una especie como de posesión o se incorporó en su cuerpo o lo mató y usurpó su identidad de alguna manera entonces después de haber pasado tanto tiempo como humano de alguna forma es posible que se haya hecho un poco más vulnerable y que estas cosas que tenemos los seres humanos también se le hayan incorporado a esta a esta criatura, a este ser, hay que especular un poco porque no se dice explícitamente todo eso. Hablando un poco más de Pennywise, en la primera película me parece que estaba más clara esta correlación entre él y actos eh, desagradables, violentos, sádicos de habitantes del pueblo cuando él está en acción. Acá al comienzo de la película tenemos este ataque homófobo contra, en contra de esta pareja homosexual y todo eso. No veo una correlación tan directa de eso, como sí si estaba, me parece, en la película anterior. Y otra cosa que los asesinatos de Pennywise, en esta cinta, cuando mata a su víctima como que es lo menos interesante, ¿no? Lo divertido es verlos jugar con ellos, pero cuando se los come y abre la boca y todo eso, oh, como que no, no tiene tanta gracia. Vamos a repasar algunas escenas destacadas de la película. Evidentemente lo que tiene que ver con el restaurante chino, que es una escena... Clásica que tenía que estar eh, siendo parte de todo esto. Vemos un poco el tono que quiere ir la película, ¿no? Que no es tanto oh, te voy a asustar, sino que te voy a impresionar. Te voy a mostrar algo extraño, desagradable, grotesco. Tenemos estas criaturas. Hay muchos CGI por ahí. Y vamos a sacarle jugo a este gran presupuesto que tenemos y vamos a hacer algo de nuevo. De esta aventura de horror fantástico. Lo vemos a Richie que tiene esta interacción con este muñeco leñador gigantesco. Me encanta unos segundos donde como que cambia el, el, la paleta de, col de colores. Y vemos algo como, no sé si películas de los años 50, los años 60. Y las personas que están detrás de él en el parque empiezan como el unísono moverse. Todo como si fueran marionetas de Pennywise realmente eso me, me pareció muy perturbador esta visita de nuevo de beverly a su antiguo apartamento y esta anciana eh, que de nuevo el tema de que aparezca des, desnuda ¿no? como este, este esta cosa monstruosa tiene que ver con el tema de la sexualidad directamente conectado con todo lo que vivió beverly con su padre así que me parece que tienen sentido ese tipo de decisiones artísticas. Vive en la casa de los espejos o estos paneles de cristal, lo que sea, donde lo tortura nuevamente Pennywise al comerse al nuevo Georgie. No, uno decía, ¿por qué, ¿Por qué está este niño rubiecito por todos lados? Está en, en el restaurante chino, se lo cruza en la calle, está, y creo, está viviendo, ¿no? En la casa de, del personaje de James McAvoy cuando era niño todo eso. Y de nuevo, brutal, ¿no? Es esta impotencia, esta cosa de... De Bill decir, Bueno, mátame a mí, ¿no? Llévame a mí, me, me está carcomiendo la culpa. Y de nuevo, Pennywise es un monstruo que le gusta jugar con su comida. Lo que decía de Eddie en la farmacia, ¿no? Se encuentra con este leproso y el leproso le vomita encima. Y por unos segundos, como 5 segundos, escuchamos la, la canción eh, Angel of the Morning, que la habían usado muy bien al comienzo de la primera película de Deadpool en los créditos. Acá no tiene sentido, no cuadra, quiere ser una cosa media graciosa, me parece que está totalmente fuera de lugar. Algo que de las varias pequeñas cositas que en la edición se pudieron haber mejorado si hubiésemos eh, reducido algunos minutos de lo que es el running time de este largo metraje. Y después tenemos a Beverly y Ben al final, eh, un poco más de la historia donde ella queda encerrada en este baño como si fuera de la escuela. Él está siendo enterrado por Pennywise. De alguna manera están conectados los dos, ¿no? Y ella por un momento lo vemos que se abre la puerta, aparecen diferentes cabezas, ¿no? Y, y alguien dice. Eh, Here is Johnny, no haciendo una clara referencia, obviamente, a lo que había sido la película de The Shining. Entonces me encanta cuando ellos dos se conectan. Y ella lo, lo, lo sujeta a él y lo puede sacar de esta tumba y de esta muerte por asfixia tan horrible, todo eso. De nuevo, gran postal de horror fantástico a gran escala. Algo que, como decía en mi crítica sin spoilers, Sam Raimi pudo haber hecho eh, si hubiese contado con esos recursos dentro de este género. Y después, este gran momento de Bill y de una forma un poco medio Back to the Future, segunda parte, cuando lo vemos en el sótano. Eh, Recordando esa escena donde su versión joven está interactuando con este, ni siquiera iba a decir fantasma de Georgie, ¿no? este, esta versión, esta marioneta de Georgie que utiliza Pennywise, y un poco encapsula gran parte del, lo, del tema principal de la película, ¿no? esto de dar vuelta a la página. Él se revela en contra de estos traumas, se revela en contra de esta voz que lo ha estado martirizando por tantas décadas, señalándola a él como responsable. De todo esto, no solamente lo que le pasó al hermano, sino que estén eh, afrontando a este ser sobrenatural. Al final de la película, que a Bill eh, le pasan diciendo, no como escritor, guionista, que es un desastre para cerrar las historias, para contar buenos finales. Es un gran final, esta película yo creo que es un final efectivo, eficiente. Eh, hacen el ritual este con estos objetos que ¿no? descubrimos en ese momento que la gran mayoría ya lo tenía guardado ya claro, tenía en el bolsillo, lo que sea, ok, no funciona. Y después, un poco como de la nada, de una manera muy conveniente, no los personajes eh, empiezan a, a crear planes alternativos. Eh, no funciona el de Beverly, que le dice a Eddie: Bueno, si crees que, que esto, este atizador, puede matar monstruos, entonces mata monstruos. Y no termina funcionando. Pero sí funciona esto de que todos eh, van y lo empiezan a acorralar. a insultar y todo eso para que se. Eh, achique para que se encoja en todo sentido. De nuevo, muy conveniente, pero está muy bien realizado y desde el punto de vista visual me parece que impacta mucho ver a Penny Baby, de <laughs> una manera, ¿no? Como que Pennywise versión bebé, pero después suena al lugar común esto de que, oh, te revelas frente al bully, ya pierde su fuerza, ¿no? Si el monstruo le, lo confrontas, desaparece o lo que sea, me pareció un poco, eh, ya visto todo eso, y después tenemos el epílogo con, con esta carta de, de Stanley, el muchacho que se había suicidado al comienzo de la película diciendo que él no quería ser el, el eslabón débil de la cadena, lo cual me parece que es un buen momento, le aporta eh, cierta ternura, cierto toque optimista al final de la película cuando vemos a los otros personajes que de nuevo han dado vuelta a la página y que están finalmente superando todo ese trauma, están felices. Alguien podría decir, bueno, pero no es un poco complicado, de alguna manera, respaldar el argumento de alguien que se suicidó, como diciendo, oh, eh, tomaste la decisión correcta, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la persona que en ese momento lo hizo, que evidentemente no está del todo bien. Así que no siento que, que se pueda interpretar por ese lado. Y de nuevo, el valor de que termine esto con un sabor dulce que comenzó de una manera tan, pero tan amarga. En su momento le preguntaron en la entrevista a Andy Moschietti, bueno, podemos esperar un It Chapter 3, ¿no? Capítulo 3, no creo, realmente. Es cierto que hay mucha mitología, es cierto que siempre se puede hacer algo grandioso de algo, de prácticamente cualquier cosa. Hay una gran película de Lego, por ejemplo. Pero después de todo lo que hemos visto, después de estas 5 horas de película, esta adaptación de esta gran novela, creo que necesitamos un tiempo para volver a. A visitar a Pennywise y compañía. Aunque evidentemente se termina siendo un gran éxito. De taquilla Warner Brothers. Va a estar buscando la manera. De seguir contando sus historias. Y seguramente regrese a la pantalla grande. En menos de 27 años. Los invito a seguirme en las redes sociales. Buscándome como Néstor Cine. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Y dejen su comentario. Porque la conversación Cinefile aquí. Que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau.